solutions. And these horses that we are bringing in are all professionally trained. They are also going to be dancing with the ballet. So I have the honor to be working with Francisco Jimenez and his family for many, many, many years. He's always here to support me in the community, and he shows up for our events with his group. Francisco Jimenez y su familia y el ballet folclórico, gracias a Martica que anda por ahí. Todos los años ellos están conmigo trabajando para la comunidad y hacer estos shows para ustedes. Todo esto es voluntario, nadie aquí se paga, ninguno de los grupos. Lo único que te pido es un aplauso. Eso es lo que a ellos les gusta, un aplauso. Así que cuando estás ready, Martica, déjeme saber y empezamos. Wow, where do you see the light up? Una bulla grande, todos los hispanos hoy, con energía, con alegría y con mucho entusiasmo. Y a continuación tienen los jinetes en sus bellos y hermosos caballos, la bandera nacional de la República de México y la bandera de la querida de nuestro país. Segundo, ahí está, la bandera de Estados Unidos y México unidos en el día de hoy. Jinetes, caballos, ballet folclórico y todos ustedes, una bulla grande, ¡arriba México! Agradeciendo a todos los miembros del club hípico americano y el ballet folclórico, hoy, como siempre, cada año contribuyendo a esparcer la cultura de México acá en el exterior. Saludo también con un gran cariño a la señora Marta Moreno, a Rogelio, que son, ella es la coreógrafa y la que se encarga de que este ballet luzca en el día de hoy. También saludo con un gran cariño y respeto, aquí está, a la señora Georgina Miguel,
Elena, gracias por darnos la oportunidad de estar hoy acá. Esperamos disfrutarlo. Este es el colorido del ballet folclórico Miami, la presencia de México acá en el exterior. Qué mejor momento en la capital del sol, en la ciudad principal del estado de la Florida, poder todos los hispanos estar hoy en tranquilidad para poder de esta manera traer las raíces de una tierra linda, la tierra del tequila, la tierra del mariachi, de mujeres lindas y hombres trabajadores. El aplauso para todos los mexicanos. Ahí está la presentación oficial del Club Hípico México-Americano. Chicos, chicas, señores, señoritas, aquí haciéndole a ustedes que el día sea hoy más placentero. La tarde inolvidable del día 21 de abril del 2024. Ellas se van a preparar para poder presentarles a ustedes el primer número. Y ahí están saludando los estandartes de los Estados Unidos de América y la bandera, el tricolor de México. Ahí los tiene. ¡Qué mejor momento! Impriman ustedes sus fotos, manden sus videos. Ayer nos mostraron después de salir y que mucha gente en México ya tenía lo que había ocurrido del día de hoy. Bueno, vamos a dar energía a estos jinetes que se van a preparar también para allá entrar en acción. Ellos son los que harán de las bellos ejemplares de la raza frisol holandesa y de la raza andaluza. Ahí tienen a estos bellos corceles. Lucky. All right, let's give a loud round of applause. That was beautiful. Give us that energy. Thank you so much. I'm so excited to present with you guys today. I hope you guys really enjoy the show. And to start off, we're going to start with the ballet folklórico with the song El Sinaloense. Bueno, señoras y señores, damos comienzo en esta tarde de domingo y ya empezando, pues como se dice, por el principio, con energía, con mucho, pero mucho sabor a México, en el centro del lienzo del Tropical Park. Aquí se encuentra ya el ballet folclórico de México, de Miami, y representando a todos los mexicanos con el tema El Sinaloense. Un fuerte aplauso para el ballet Miami. Thank you.
Bueno, a continuación el siguiente número estarán en este mismo lienzo los jinetes y caballos, comenzamos por el señor Miguel Jiménez montando al licenciado, la señorita Gabriela Jiménez montando a Multo y al señor Alex Granado montando a Chapo. Con la canción mexicana recibimos a jinetes y caballos. ¡Hágale México! Ahí tienen ustedes a la familia Pineda en acción en esta tarde, en el mejor de los días
21 de abril de este 2020. Bueno, aquí está el siguiente número para que ustedes lo disfruten. Ayer ellos se ganaron el aplauso y el cariño de todos ustedes. Y ahí está el lienzo para que lo disfruten. Este es el ballet folclórico Miami con el tema El Jarabe Tapatío. ¡Arriba México! Bueno, ahí como es. Ay, 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 las palmitas. Solamente Dios del cielo me lo pide.
Pero chiquitita, yo me de seguir amando, me gustué. Pero jovencita, yo me de seguir los pasos hasta donde esté. ¿Cómo dice? Y aunque me de eso, lo beso, lo beso. Pero pobrecita, yo te de seguir los pasos hasta donde estés. ¡Hey! Y aunque me dé eso, y tope de eso, tope de eso y que le acabo, mi Dios es. Muchas gracias. Estos es ejemplares hoy haciendo de las suyas y esperamos de que lo sigan disfrutando en la tarde de hoy. Solo que ahí cambió el nombre. El nombre es Miguel Ángel el Aventurero, para que nos sigan las redes sociales. Pueden buscar redes sociales como Miguel Ángel el Aventurero. Muchas gracias. Vamos a vender 40.000 copias sin publicidad. Eso es todo. Así es. Bueno, señoras y señores, ya nos presentamos. Nos aprestamos para presentarles el siguiente número, pero antes quiero yo un paréntesis, si ustedes me lo permiten. En la vida todos tenemos amigos, yo también tengo los míos, pero tengo mi amigo, el más joven del mundo. Corresponde a la familia de la dinastía Ponce, 5 añitos, es del meritito Tierras Queretanas, México, el Rancho La Reforma. Pido un aplauso para mi amiguito Jimmy Ponce Junior. Si lo encuentro, pues con cariño y con un gran amor los saludo a ti, a tu abuela, a tu abuelo, a tu querida madre, y esperamos de que sigan disfrutando de esta tarde. Bueno, si Cleari tiene ya el siguiente número, ¿qué tenemos? Welcome Miss Ariel Fuentes writing Zafiro, the Miss Aileen Fuentes writing Curia, and young Luis Fuentes writing Maverick with the song Las Alanzas. Ahí están, jinetes y caballos haciendo la entrada al lienzo, el Tropical Park en esta tarde esplendorosa. Disfrutémosla, tomen el video, tomen las fotos, siéntanse contentos. Y este es el homenaje a la querida tierra mexicana. Tequila, mariachi, caballos y todos y cada uno de ustedes en esta tarde esplendorosa.
acaban ustedes la sesión. Esperamos que sigan imprimiendo sus placas. No olviden que esta es la 15ª Feria Agrícola y Ganadera acá en la capital del Sol. Allá en Tabaco se está despidiendo del público, les está haciendo la venia para poder salir triunfador en la tarde de hoy. Les decía de que esto llega gracias a Ciudad Hidalgo, Guanajuato. Lo recibimos. A él es Francisco Javier Jiménez contando a Capricho y al señor Dairo Pulido contando a Bohemio. Y con esta canción, querida Cintiani, que se llama Vista Alegre. Así es, Vista Alegre. Suéltame la DJ. Se baila, así se disfruta en este país, transportando las raíces de la tierra mexicana al lienzo del Tropical Park. Disfrutémosle. Caballos, buenos jinetes, buenas monturas, bellos coloridos de los trajes, estas bellas bailarinas y bailarines. Thank you.
Soto montando a Max y a Junior Soto montando a Cruz con la canción que ustedes acabaron de escuchar. Bueno, los veo medio apagados. Los veo medio apagados. Saludo con cariño y afecto a toda la familia de Cuba. ¿Dónde están los cubanos? ¿Dónde está la gente de Centroamérica? Empezamos con El Salvador, Honduras, Nicaragua, esa de Panamá, muy poca gente. Con un gran gusto y cariño a toda la gente de México. Y naturalmente quiero saludar con un gran cariño y amor y respeto a toda la gente, los American Citizens USA. ¿Dónde están? Este es el país que todos queríamos y merecemos y esperamos disfrutar esta tarde. Bueno, señoras y señores, nos estamos acercando ya al final de este programa en el día de hoy. Por eso, con el mismo afecto y cariño como la recibieron ayer, luciendo su bello traje típico mexicano hecho y bordado a mano, recibimos a la señorita Emily Moreno, acompañado del señor Ricardo Afonso, montando a Sendero. Y con este bonito tema clásico de música mexicana, dice Cielo Rojo, Chiquiami.
llegamos al final de esta gran presentación de lo que es la tierra linda de México, poder transportar sus raíces, su folclor, su buena música, sus caballos, sus jinetes, y esperamos de que lo hayan disfrutado. Bueno, agradeciendo de antemano a todos y cada uno los que han puesto su granito de arena en el día de hoy para poder estar nosotros en buenas manos, en esta gran nación, en este buen lugar, y a todos y cada uno de los que contribuyeron, pues infinitas gracias. Nos vamos a despedir con el ballet folclórico Miami, pero vamos a presentarles a todos los miembros que estuvieron en el día de hoy, con sus caballos, con sus bellos trajes y demás, y vamos a recibirlos con un fuerte aplauso a Miguel Jiménez, a la señorita Gaby Jiménez, a Alex Granados, a Alex Pineda, a Junior Pineda, a Giovanni Pineda, al señor López Pineda. Y el ballet folclórico de americano, el ballet Miami,
quiere agradecer a todos los componentes del ballet y los jinetes y los que cuidan de todas, es posible que sus caballos lleguen a bien. A todos los voluntarios, un aplauso, con cariño y con respeto de parte de los organizadores del evento en el día de hoy. A los voluntarios, nuestro cariño, nuestro respeto y gracias por estar año a año contribuyendo al entretenimiento grande de todo lo que es la tierra mexicana y del exterior. Hoy les tocó a la Florida y especialmente a su ciudad principal, su ciudad de Miami, para poder darnos cita y estar hoy alegres. La fiesta continúa, vendrá rodeo, vendrá ahí juegos y comida típica para todos y cada uno de ustedes. Bueno, a ver, que se sientan las palmas, que se sienta una bulla para este gran grupo, el ballet folclórico de Miami. Bleachers, this show is over. They're gonna clean up and get ready for the rodeo at 3:30. The seats will be open at 3. You must have a rodeo seat wristband. If you do not, there's a tent right behind me where they're selling them. I believe there's a few left, but we will be done. Emily, get over here. Francisco Jimenez, I bow to you. Francisco is the one that every year brings me these amazing horses. Emily Moreno, who just had a baby, is the one that choreographs and works with her mother. Where'd your mother go? Mata, I don't care, get over here. Francisco Jimenez, come here. Francisco puts the equine portion together and works with Emily to make the ballet beautiful. I want everybody to please give me a big, big round of applause for Francisco Jimenez, Emily Moreno, and Marta, the director of the ballet. And this is all volunteer. Thank you guys for every year doing this. Amen. All right, Country Fest 2024 equine portion is over till next year. Hope to see you next year. And Country Fest 2025 will only getting bigger and better. So please, I need everybody to leave the bleachers. Por favor, me hace falta que todo mundo se vaya de los asientos porque van a limpiar y el rodeo empieza a las 3:30. A las 3 abran otra vez. Si no tienen boletos, tienen que ir para el kiosco y comprarlos, son 15 pesos. If you don't have your rodeo seat tickets, you can buy it over there. I believe there's a few left for today. It's $15. Thank you, until next year.